Gracias. De nuevo, agradezco el respaldo de la Comisión de Salud, de las senadoras y de los senadores. El cáncer cervicuterino es el más frecuente en mujeres de los países en desarrollo y es causado por la infección persistente por el virus de papiloma humano, de los genotipos llamados de altos riesgos. Los tipos 6 y 11 no contribuyen a la incidencia de las displasias de alto grado, lesiones precancerosas, ni del cáncer cervicuterino, pero causan papilomas laringeos y la mayoría de las verrugas genitales. Estos virus son muy transmisibles y su incidencia máxima se registra poco después del inicio de la actividad sexual. Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud indica que las enfermedades infecciosas siguen presentes en todos los países del mundo, siendo importante su prevención, ya que con esto pueden evitarse muchas muertes. En nuestro país, la detección y tratamiento del virus del papiloma humano ya ha sido considerado como un factor determinante en la disminución de la incidencia del cáncer cervicuterino. Sabemos que la prevención es parte medular para que se pueda contrarrestar un problema de salud pública, y al hablar de este en específico es clave de la importancia que tiene la realización de una citología, que radica en la enorme posibilidad de detectar de manera temprana lesiones precursoras antes que evolucionen a cáncer, para ser atendidas o para que reciban el tratamiento oportuno, y de esta forma vamos a estar previniendo el desarrollo de casos de cáncer, tomando en cuenta los lapsos de tiempo de evolución que presente. Es por ello que pido a las senadoras y a los senadores su respaldo para que sea aprobado el dictamen presentado por la presidenta de la comisión, la senadora Maki Ortiz.